Mal aire. La revista. Darío Vidal e Iván Vidal, a quienes mandamos un saludo porque no están con nosotros, iniciaron este proyecto. Ellos se juntaron en preparatoria para empezar a crear música. Nos comentan que en aquel tiempo no les gustaba tanto la música que escuchaba, la música que se escuchaba en radio y demás. Por esa razón decidieron empezar a crear sus propias canciones. Empezaron a crear más y más y más canciones hasta que tuvieron material suficientemente bueno como para grabar un EP, ¿no? Yo llegué en octubre de 2010 a formar ya parte del Comisario Pantera, entonces ya tengo en la fecha ya 3 años. Yo creo que la mayor evolución que hemos visto, quizás nosotros como parte del Comisario Pantera, ha sido el ir creando una identidad propia de la banda, ¿no? Es decir, que ya tengamos un sonido característico, o al menos que la gente lo vea, que no lo diga. Ustedes ya suenan a Comisario Pantera, las canciones que tocan ya suenan a eso, los covers que de repente hacen suenan a Comisario Pantera, etc. Entonces yo creo que para nosotros es como el mayor elogio que nos pueden dar como músicos, ¿no? De tener ya un sonido propio, una propuesta diferente a las bandas que están ahorita circulando. Vamos a obsequiarle a la gente que nos acompaña ese día el DVD que grabamos en nuestra presentación del Teatro de la Ciudad. Allá por junio. Fue por fines de junio, y el cual hace rato que nos preguntaban, nosotros consideramos como una de las fechas más importantes de la banda en la historia de Comisario Pantera, ¿no? Porque fue, o al menos para mí, considero que fue el parteaguas en la carrera de la banda, ya que pudimos llenar el Teatro de la Ciudad completamente. Y estuvimos ahí con el apoyo de los fans incondicionales. Es muy bonito tocar en teatros, porque nosotros tuvimos experiencias en teatros desde que estuvimos con nuestros amigos de Enjambre. Estuvimos con ellos de gira toda la república tocando en puros teatros, y siempre quisimos tocar en un teatro dentro de la ciudad, ¿no? En este caso, hasta ese momento pues fue el Teatro de la Ciudad, ¿no? En México. Entonces fue algo, aparte de que el teatro es súper hermoso, fue algo muy padre para nosotros. Sí, yo creo que Comisario Pantera también hemos sido 4 personas que han estado trabajando para que esto funcione de buena forma, ¿no? O sea, no creo que el éxito de la banda haya sido porque fue un milagro, fue así como que pues de repente ya se los conoció y fue como un chispazo de suerte. Yo creo que todo este trabajo ha sido a base de tocadas, ha sido, como dice Piojo, a base de ensayar duro para que en vivo también se escuche muy bien la banda, y sobre todo de tomar esto muy en serio, porque la banda es como una empresa, ¿verdad? Hay que invertirle, hay que poner la seriedad que debe, hay que planear y hay que tener un cierto orden también para que las cosas vayan funcionando y las metas se vayan cumpliendo. Sale de México, sale del ranchito, entonces nosotros estamos como muy felices y a la vez también un poquito nervioso porque no sabemos qué esperar allá, ¿no? Digo, nuestros amigos, Carla, Enjambre, incluso Odiseo, que ya han estado por allá, los Ravel Cats, han venido con muy buenos comentarios, la gente los ha recibido de una muy buena forma. Entonces, creemos que puede estar padre, pero a la vez también no queremos crear las expectativas, ¿no? Queremos que todo fluya y que si conquistamos a la gente sea porque nuestra música les gustó de verdad y que hicimos un buen show, ¿no? Entonces nos vamos con todo el buen ánimo y súper felices de que la música nos lleve a otro país en este caso. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Comisario Pantera. Yo soy Roger, la guitarrista. Y yo soy Piojo, el baterista. Y queremos mandar un saludote al aire de la revista. Y aprovechar también para invitarlos este próximo 3 de noviembre al Teatro Metropolitán. Vamos a estar ahí presentando nuestro nuevo disco Club Rodante. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener invitados y vamos a tocar muchos temas de este nuevo disco. Nos gusta muchísimo. A la gente que vaya le tenemos una sorpresa, le vamos a regalar el DVD de la presentación del Teatro de la Ciudad. Así que es 2 por 1, muchachos, no se lo pueden perder. Aún hay boletos, los esperamos. Tal vez hiciste demasiado, más de lo que tú debiste.